Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse y por acompañarnos. Estamos ya en vivo para poder empezar este ciclo de conferencias sobre videojuegos y salud mental. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la inclusión de la población LGBT en los videojuegos. Un tema que tal vez no están muy enterados de lo que está sucediendo dentro de todo este mundo de los videojuegos, pero justamente queremos aportarlo en este mes tan importante que es el mes del orgullo, el mes en donde tenemos que entender qué está sucediendo con toda esta parte de la inclusión, de que tenemos que dejar la discriminación de lado, súper importante para mejorar la salud mental de estas poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, pues vamos a hablar de estas situaciones tan específicas y pues bueno. Primero que nada, les quisiera presentar a las personas que van a estar con nosotros. Primero que nada, yo me presento, soy Guillermo Peñalosa, soy médico psiquiatra. En algunas ocasiones han visto algunas de las pláticas previas en donde hemos hablado de las tecnologías, de los videojuegos, de la correlación con la salud mental. Y pues bueno, es algo de lo que estamos tratando de hacer una vez cada mes. Pero tenemos la fortuna de contar en este momento con Erika. Ella se conoce en las redes, en todo lo que es la creación de contenido como Cat Power, y nos acompaña para poder hablar desde su experiencia como creadora de contenido. Ella hace streamings, reseñas de videojuegos, podcast en lo que se llama Pixel Beats MX junto a Icepack. Es una Pixel Beats es una celebración de los videojuegos en todas sus plataformas. Ellas dos, Cat Power y Icepack, aman todos los videojuegos y la cultura alrededor de los mismos, la cual comparten con su apasionada comunidad. Algo de la comunidad que vamos a hablar, súper importante de cómo generar estos espacios también seguros para las personas. Cat Power ha trabajado en medios de videojuegos, tecnología, desde hace más de 10 años. Comenzó colaborando en revistas como Esquire, National Geographic, así como en varios blogs como Enter y Connectica. Después trabajó en Electronic Game Show, Xbox Latinoamérica y en PR para Riot Games, Supercell y Epic Games. Entonces, tenemos una grandiosa presentación, una grandiosa participación de Erika. Muchas gracias, Erika. ¿Cómo estás? Te mandé solicitud para desactivar el silencio. Okay. Listo, ya. Muchas gracias por esa súper introducción y muchas gracias por invitarme, Guillermo. Estoy muy, muy feliz de estar acá con ustedes. Doctor Guillermo, perdóname. muy feliz de estar aquí platicando de todas estas cosas que creo que son muy importantes y luego como que las dejamos de lado, ¿no? Exactamente, ¿no? En este caso, muchas veces tenemos estas partes de que, pues, tal vez los videojuegos no tienen nada de correlación con la salud mental, tal vez no tienen nada que ver con el hecho de que pueda ser un lugar seguro o incluyente para las personas dentro de la comunidad LGBT, que es lo que vamos a hablar al respecto, pero pues justo es lo que vamos a tratar de esclarecer en este momento, ¿sale? Y pues bueno, en este momento estamos esperando. A ver, listo. Ya se conectó nuestra segunda participante, súper importante, que es la doctora Lu Quintero. Ella es experta en toda la atención de la salud mental en personas de la diversidad y nos va a contar de algo súper importante, que es cómo es toda esta parte de la inclusión y su correlación con la salud mental, antes de pasar al tema de la inclusión dentro de los videojuegos, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, por aceptar la participación y, pues bueno, quisiera darle la palabra para ver, pues para que se presente, para que nos diga cómo se siente y evidentemente ahorita le doy para que pueda dar su presentación. Adelante, doctora. Le mandé la solicitud de desactivar el silencio. Listo. Pues no traigo como tal una presentación, pero
sí podemos hablar pues de la inclusión dentro de, bueno, para empezar a hablar de la inclusión necesitamos hablar antes sobre pues la exclusión, cómo hay grupos que generalmente han sido excluidos por sus características, ya sea características culturales, características, de cualquier situación, que los haga vulnerables. Por ejemplo, tenemos los ejes de inclusión y de exclusión, o los ejes de dominación que forman parte de esta interseccionalidad. Al hablar de interseccionalidad, estamos hablando de ciertas situaciones donde hay una inclusión y una exclusión, o dependiendo del privilegio o de la opresión que se tenga, que tenga algún grupo particular. Este concepto fue desarrollado por la feminista Patricia Hill Collins, que hablaba precisamente de cómo hay diferencias entre, digamos, ciertos feminismos que decían que solo era el género lo que oprimía a las mujeres, y esto ponía como a todas las mujeres en el mismo nivel y decir todas estamos oprimidas. Pero ella hace esta relación en cuanto a que no solo es el género, sino que hay muchas otras muchos otros ejes de opresión y de privilegio, como la raza o el color de piel. El hecho de ser una persona de piel más clara en nuestra sociedad te puede dar privilegio, o de piel más oscura, más morena, generalmente suele ser algo que causa más opresión. Lo mismo una alta escolaridad, lo mismo contra una baja escolaridad o alguien que no tenga documentos probatorios para decir que sabe o que conoce o que puede tener un empleo o sustentar ciertos conocimientos. Lo mismo, como decíamos, el género, el ser alguien, un hombre, alguien masculino, te va a dar privilegios sobre la mujer. Y hablamos de sociedades en particular, de esta sociedad en la que nos desarrollamos. Y dentro de estas opresiones está también la identidad de género y la orientación sexual, como el hecho de manifestar una orientación sexual diferente a la heterosexual o una identidad de género diferente a el cisgénero, es decir, a las personas que se identifican plenamente con el género que se les asignó, va a ser algo que te va a dar cierto privilegio social. Desde el hecho de no pensar en, ok, voy a encontrar una pareja que me acepte como soy, o desde el hecho de estar dejando de preocuparse de si parezco suficientemente, por ejemplo, en el caso de las personas trans o de las mujeres trans, voy a parecer suficientemente mujer en la sociedad en donde esté desarrollándome para que no me agredan en la calle. Todo este tipo de situaciones hacen que haya un estrés constante. Y este estrés hace que no pueda estar a gusto, tranquila en ninguna parte. Y esto lleva a que pues tenga miedo, tenga esta ansiedad, que se puede traducir después en enfermedades mentales. Se puede traducir en otras situaciones de salud mental que pueden ser perjudiciales. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la inclusión? Ha habido también movimientos donde se ha
tratado de visibilizar ciertas identidades. Porque si veíamos o si vemos programas viejitos, programas de décadas pasadas, primero no encontrábamos ninguna persona de color, ninguna persona negra, ninguna persona que no fuera blanca estereotípica. O si lo hacíamos era para que fuera como este personaje gracioso, este personaje que causaba comicidad. Después se hizo dentro de estos movimientos sociales, dijeron, oye, no es la única representación que se tiene. También necesitamos que nos pongan como personajes o que la persona que pueda ver en la pantalla a alguien de nuestra raza se sienta identificado y no desde lo negativo. Y es mucho más, claro también con los personajes pertenecientes a la diversidad sexogenérica, a personas gay, lesbianas, trans, asexuales, bisexuales, pansexuales, intersexuales, etcétera, cómo se ve en los medios, cómo en los programas de comedia es solo la persona que va a acosar a otro. Se hipersexualiza y es como, si es una persona homosexual, va a querer todo el tiempo tener, intimar con otros hombres y acosar a otros hombres y va a causar rechazo y además va a ser, si es un hombre gay, muy afeminado, muy estereotípico y pues que no aporta más, no aporta ninguna otra cosa más que ser alguien chistoso y de cierta forma peligroso también. Peligroso para otras masculinidades. ¿Qué pasa con la inclusión de personas trans? Pues generalmente también en los medios lo que aparece es un chiste. Un hombre vestido de mujer. Y un hombre vestido de mujer es un chiste. Es una broma. Es algo para lo cual tenemos que reírnos. Y esto causa, bueno, y de otras identidades no hablamos porque tampoco hay ninguna representación en los medios. No hay una representación de mujeres lesbianas, o no había una representación de mujeres lesbianas, de personas bisexuales, de personas trans, bueno, de personas trans solo desde lo cómico, o de personas asexuales. Me sorprende un poco saber que o buscando dentro de mis referentes de la asexualidad, pues, lo único que me surgió fue Bob Esponja, porque es abiertamente un personaje que es asexual, no tiene como una, no le atraen ni hombres ni mujeres, y es como su creador dijo, pues sí, es asexual, no tiene como una orientación hacia ni hombre, ni masculino, ni femenino, ni nadie. Dijo, oh. Es decir, no hay muchas más representaciones o muchos más en el imaginario que nos haga pensar en alguien asexual, en una persona, en este caso un personaje de caricatura. Bueno, siguiendo, ¿qué es lo que pasa? También dentro de estas representaciones, pues dejan muy en muy malos términos a las personas de la diversidad sexogenérica. Y ha habido pues movimientos donde están tratando o se ha tratado de incluirlos sin los estereotipos, sin los prejuicios, sin esta imagen que es pues negativa. Porque así podemos identificarnos. Si decimos, oye, o si lo único que veo yo sobre una persona de la diversidad es esta persona acosadora, o un chiste, o alguien falso,
o alguien disfrazado, o alguien, una mujer muy masculina, un hombre muy femenino, y dices, no, pues yo no soy así. Y si salgo del closet, voy a empezar a ser así, voy a identificarme con eso, voy a ser alguien, o me van a empezar a identificar con eso, mejor no salgo. Porque el hecho de enfrentarme desde este prejuicio a la sociedad, pues causa mucho estrés y muchas veces hace que pues, preferamos no salir. Y los nuevos movimientos hacen que los personajes en todos los medios, en todos los medios sean como otra cosa, sean personas o reflejen personas del mundo real. Y hay un ejemplo muy, muy interesante que me gusta dar sobre esta situación. Ocurre que muchas veces solo se toma en cuanto a lo trans como una historia de tristeza, como una historia de sufrimiento, con una historia de de la mujer o la persona trans que sufrió todo el tiempo y que está siendo acosada y que tiene una vida trágica y catastrófica. ¿Es algo que pasa? Sí, sí pasa, pasa mucho. Pero el hecho de que sea la única representación que tenemos también nos lleva a pensar que si salgo del closet o hago una transición de géneros, pues voy a pasar siempre o vivir siempre en este sufrimiento. Y en una serie de estas grandes empresas mexicanas de televisión, salió, también se apareció este personaje de la mujer trans. Primero interpretada por un hombre cisgénero. Los que escribieron y los que, bueno, hicieron tanto el guión como estaba participando y actuando, no tenían como mucha idea que era ser transgénero, pero por querer ser inclusivos ponen esta historia copiada de otras historias. El actor, un actor cisgénero diciendo, bueno, es que lo importante para poder conectar con el personaje es usar ropa interior femenina. Y dices, ¿qué? El hecho de ser mujer entonces, el hecho de vivir una identidad femenina resulta ser que tiene que ver con los calzones que usas. Y dices, no tiene mucho sentido si es la visión de desde este machismo, desde esta cultura predominante de qué me imagino yo que son las personas de la diversidad. Y acaba siendo un personaje que no aporta mucho, que es una caricatura de lo que es ser una persona trans. Y en cambio, vemos otra serie. Aquí sí, una serie, por ejemplo, la del Capitán Harina, donde es una serie de un policía que representa como muchas situaciones de la vida de los policías. Y, bueno, mexicanos. Va con la médico forense y da la casualidad de que esta médico forense es una mujer trans. Y esta médico forense trans, pues sí es como muy cotorra y dice varios chascarrillos y se cotorrea al policía y no sé qué. Pero si tú no sabes que la actriz es trans, pues a lo mejor no te enteras porque está haciendo un papel que no tiene nada que ver con ser trans. Dices, ¿por qué? ¿Por qué una médico forense va a ser trans? Y dices, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber
una médico forense que sea trans. De hecho, tengo yo, bueno, supongo que tengo más conocidos médicos trans que muchas otras personas del mundo, precisamente por esta relación que se hace, pero conozco también una médico legista que es trans y que está en los juzgados y así. Y los chistes tampoco tienen que ver ni con el acoso ni con otra cosa, no es como jugar a que o que llame la atención ser trans, solo es y está en un lugar y está siendo visible. Y ese tipo de visibilidad creo que es la que se necesita, el decir, bueno, mis posibilidades no son solo el sufrimiento. No es solo ser la persona que se le ridiculiza. No voy a ser, si soy homosexual y me quiero expresar de la forma en la que quiero ser, pues no necesariamente voy a ser el mesero que acosa a los clientes. Es algo mucho más amplio, va más allá simplemente del aparecer. Es aparecer y al aparecer, ¿qué es lo que se va a hacer con mi imagen? ¿Y qué representa esta imagen? Entonces, ahí es donde creo que entra la cuestión de la visibilidad. El hecho de tener referentes diversos, valga la redundancia, de personas LGBT, que sean personas que puedan ser en cualquier espacio, haciendo cualquier cosa normal. Haciendo cualquier actividad y con quien me pueda identificar. Incluso personas que no sean de la diversidad sexogenérica pueden ver un personaje en televisión, en videojuegos, en otros lugares y decir, no, yo quiero ser tan fregón como ese. ¿Por qué? Porque es muy fregón, porque es alguien que admiro. Ah, pero quieres ser gay, o eres lesbiana, o eres trans. No, pero me llama la atención y es alguien admirable. Es alguien con quien me puedo identificar. Y una persona de la diversidad también se puede identificar y decir, pues sí, me representa. Y creo que en eso está como un punto importante de la inclusión. No tanto es el hecho de que deben cubrir cuotas, pues no, es más bien ver que la realidad o en la vida cotidiana existen este tipo de personas. La diversidad en la vida cotidiana es mucha y se puede reflejar. Entonces creo que ese es lo importante, el hecho de no centrarnos en un solo tipo de personajes, o una sola raza, o un solo lengua, o una sola cultura, o personas que puedan tener diversidad funcional y que nos podamos identificar y decir, bueno, yo también puedo ser así. Entonces creo que sería más que nada lo importante de la inclusión en este sentido. Pues muchísimas gracias, doctora. Nos ha dado muchísimos conceptos súper importantes. Creo que lo podríamos resumir así rápidamente, ¿no? En lo que es, primero saber, pues, que la inclusión no viene por nada, nada más así de la nada, sino que viene desde la exclusión, como bien lo dijo al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué se habla de toda esta parte? Porque muchos de estos grupos, pues, han sido excluidos históricamente, ¿no? Bien lo comentaba. Y por supuesto, viene esta representatividad, ¿no? Viene la parte de cómo se identifica una persona con esta persona que tal vez está diciendo: yo puedo ser así, yo me identifico con este personaje que están poniendo en la televisión o que están poniendo en los videojuegos, que ahorita vamos a hablar, ¿no?, al respecto, pero que no sean desde el punto de vista caricaturizados, ¿no?, sino que más bien sea, pues,
como lo que se vive diariamente, existen las personas de la diversidad en todos los medios, en el medio, evidentemente, de la salud, evidentemente, de, pues, son ingenieros, son enfermeras, son personas que viven diariamente las funciones de toda esta diversidad, y lo importante es eso, ¿no? No llegar a la caricaturización, porque entonces eso nos genera un estereotipo y pues genera un mal mensaje dentro de esta inclusión, ¿no? Hay que saber cómo hacer la inclusión en estos medios, en todos los medios de entretenimiento, en todos los medios que pues actualmente se están reflejando diariamente. Y pues uno de ellos que cada día cobra más popularidad son los videojuegos. Entonces, no sé si quiera decir un poco algo más, alguna conclusión, doctora, antes de pasar como a la siguiente parte. Y nada más aclarando, dejen todas sus dudas, los que están viendo la plática, por favor. Al final de la plática vamos a responder todas esas preguntas que nos están haciendo para que pues podamos redondear bien este tema, hacerlo lo más concluyente posible y que puedan llegar a participar y, por supuesto, generar un mayor conocimiento. Entonces, doctora, no sé si tenga algún otro comentario. Voy a desactivar el silencio. Le mandé la solicitud de desactivar el silencio. Sí, pues efectivamente el hecho de la inclusión debe ser y la visibilidad debe ser en todas partes para quitar estos estereotipos. Estos estereotipos, por ejemplo, de las personas de la diversidad solo trabajando como en peluquerías o en la prostitución. No, es algo mucho más amplio. Y cada persona que decide visibilizarse en cada espacio aporta algo a este imaginario colectivo y a quitar estereotipos. Entonces, creo que es una buena tarea el que se visibilicen también en productos de la cultura popular como los videojuegos. Exactamente, ¿no? Y toda esta visibilización, toda esta aceptación, identificación y demás, pues nuevamente le va a ayudar a las personas, que eso es aquí lo que estamos hablando, a mejorar su salud mental, a disminuir el estrés que también ya lo mencionó la doctora, ¿no? Ese estrés que si se mantiene todo el tiempo, pues puede desarrollar un trastorno mental, como lo que puede ser los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, entre otras cosas, ¿no? Que se pueden asociar a este estrés constante y la falta de visibilidad, ¿no? No solamente dentro de la diversidad, sino también dentro de las etnias, las razas, toda la cuestión de la falta de todas estas culturas tan, tan diversas que existen en nuestros medios, ¿no? Y tan, tan rico que puedes aprender de todo esto. Pero bueno, ahorita ya para pasar específicamente al tema de lo que es la inclusión dentro de los videojuegos, les voy a hacer una pequeña presentación. Déjenme compartirles la pantalla para que vean la presentación, ¿sale? Y específicamente hablando, pues, de este producto, como bien lo decía la doctora Quintero, de un producto popular, ¿no? De un producto que se está haciendo cada día más visible, más utilizable por jóvenes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos también y hasta adultos mayores. Todo esto es importante porque pues, se ha vuelto cada día más importante esta industria en el entretenimiento de los videojuegos. Y qué mejor que hablar de la inclusión en los mismos. Algo que a veces puede llegar a ver, hay un debate bastante pues muy, muy complicado en algunas situaciones porque les mueves esta base a las personas y que se correlaciona a veces con el machismo que hablamos en la conferencia pasada, si la quieren buscar. Muy interesante lo que nos dieron los datos y la participación de los creadores de contenido también, pero pues todo está correlacionado, ¿no? Toda esta parte del machismo, de la falta de exclusión, de la falta de inclusión, perdón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar sobre la inclusión de los videojuegos? Estos han demostrado que ser una forma de entretenimiento que pues realmente puede proporcionar diversos beneficios para la salud mental. Lo hemos hablado a lo largo de todas estas pláticas, a lo largo de todo este tiempo,
tanto para la población en general como para comunidades específicas como la población LGBT. Aunque no existe como tal, y esto así se los dejo a las personas que tal vez se dediquen profesionalmente a la salud mental y quieran hacer investigación, porque siempre es bien interesante hacer investigación, no hay como algo específico centrado en la relación entre los videojuegos, la salud mental de la comunidad LGBT. Esto realmente no se tiene de forma muy anecdótica. Entonces podríamos hacer así un protocolo bien interesante para saber cómo está funcionando toda esta correlación para los que quieran hacer tesis, se quieran meter en esto, quieran ver cómo funcionan estos modelos sociales y demás. Ahí tenemos un tema bien, bien padre, ¿no? Hay algunos aspectos, pues, generales que pueden ser aplicables, ¿no? Como los que vamos a hablar a continuación. Primero que nada, pueden ser espacios seguros y de expresión. ¿Esto qué significa? Pues el espacio seguro es ese espacio en donde puedan ser únicos, las personas puedan expresarse de manera, pues, segura, de manera única, de manera que se puedan sentir aceptados, ¿no? Muchas veces es lo que sucede en los medios externos, donde no pueden ser, pues, como lo que quisieran ser ellos mismos. Y cuando existen estos espacios dentro de las comunidades, dentro de los videojuegos, pues les genera una sensación de seguridad, de que pueden hablar, de que pueden ser ellos mismos y, por supuesto, un espacio de bienestar. Estos pueden ser un refugio virtual donde pueden explorar su identidad y conectarse con otros jugadores en un entorno seguro y de apoyo. Hay algunos videojuegos que ofrecen opciones de personalización de personajes que permiten a los jugadores LGBT representarse de manera más auténtica. Hasta hay, pues, mujeres que a lo mejor se están identificando con un personaje varón, hacen su personaje de esa manera y es como se llegan a identificar dentro del juego. Así también existen hombres que pueden hacer su personaje como mujer. Algo bien interesante dentro de lo que puede suceder en los videojuegos, ¿no? Es algo que seguramente Erika nos va a hablar también al rato, de cómo esta correlación de lo que sucede cuando ya hacen su propio personaje, a lo mejor una mujer muy voluptuosa, pero es un hombre, ¿no? El que está jugando y está haciendo, pues, su personaje bastante femenino, se identifica con este tipo de personajes, ¿no? Es un fenómeno sumamente interesante. Pero no solo eso, hay algunos videojuegos en donde también se puede aceptar o se puede realizar un matrimonio igualitario, algo que ya, pues, en México se puede hacer en la mayoría de los estados, si no mal recuerdo, ya se puede hacer en todos los estados, ¿no? Creo que el fin de semana ya se aceptó a nivel nacional, que es una maravilla. Y dentro del mismo videojuego, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Final Fantasy XIV Online, existe la opción de hacer matrimonios igualitarios. Qué belleza, qué forma tan padre de hacer esta expresión dentro del juego, ¿no? Donde, pues, puedes ver muchas parejas que pueden acceder a esto, que tal vez en algunos países, en algunos estados de algunos otros países, no está siendo aceptado a nivel nacional. O, pues, existen también países donde sigue siendo, pues, un crimen, ¿no? El ser parte de la diversidad, algo que ya tenemos que ir quitando ese estigma, difícil en algunos otros países, pero bueno, México estamos en miras hacia eso, ¿no? Pero dentro del juego, de este juego Final Fantasy XIV, puedes tener esta expresión de matrimonio igualitario, qué cosa tan maravillosa. Pero no solo eso. Tenemos también representación inclusiva dentro de los juegos, algo que ha generado muchísimo debate dentro de los mismos videojugadores que tienen una base muy machista, ¿no? Muy intrincada con esto de cómo me van a mover y cómo van a meter a un personaje LGBT en mi juego, pero pues hay que estarlo moviendo porque pues somos personas que existimos, ¿no? Que existimos en esta diversidad, en esta cotidianidad, ¿no? Como bien lo decía la doctora Quintero, que no es que esté dentro de una peluquería, sino que está, pues, trabajando como a lo mejor un decodificador, un ingeniero bien importante, bien conocido a nivel mundial, alguien que se dedica a la salud, ¿no? Un doctor sumamente reconocido, una doctora sumamente reconocida, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima diversidad en todos lados. La representación adecuada y positiva es bien importante. Personajes LGBT, como bien decíamos, que no se caricaturicen como tal,
puede ser empoderadora y validar las experiencias de las personas LGBT. Les pongo, por ejemplo, este es muy conocido, ¿no? El ejemplo de Ellie, de Last of Us, que ya se hizo también una serie, si la quieren ver también, está muy, muy interesante. Pero este videojuego, pues, pone la relación, una relación lésbica del personaje de la protagonista, ¿no? Algo sumamente interesante en un videojuego, pues, que ya tiene, si no me recuerdo, unos 7, 8 años que salió aproximadamente, ¿no? Entonces lo hacen, pues, de una manera, pues, bastante buena, bastante inclusiva y no caricaturizable. Este personaje es súper rudo, ¿no? O sea, es la que, pues, mueve toda la historia. Entonces, les recomiendo que se metan, como por ejemplo, a esta historia. O tenemos otro ejemplo de Dragon Age Inquisition, en donde tu personaje, pues, puede decidir tener una relación heterosexual o una relación homosexual. Entonces, esta parte de libertad le confiere, pues, algo importante para poder expresarse, y no lo hace nuevamente de manera caricaturizable, sino que es algo que va sucediendo, algo que, pues, es parte de lo que es el amor, ¿no? Cómo va surgiendo, pues, de esta manera completamente natural. La inclusión de personajes y narrativas LGBT puede contribuir a la aceptación y normalización de la diversidad sexual y de género en la sociedad. Esto es nuevamente importante. Entre mayor visibilidad, como bien lo decía la doctora, ese término de visibilidad, pues mayor normalización y menos estigmas en nuestra comunidad, ¿no? Pero también importantísimo la construcción de comunidades, esta relación de este sentido de pertenencia que les generan estas comunidades importantísimas, en donde pueden tener temas de conversación igualitarios, ¿no? En donde se sienten, pues, con mayor seguridad. Los videojuegos en línea pueden facilitar la formación de comunidades LGBT virtuales. Nuevamente les pongo, por ejemplo, este ejemplo que me encanta de Final Fantasy XIV, en donde hacen hasta marchas del orgullo dentro del mismo juego. Miren nada más cómo se ponen de diferentes colores muchos personajes para representar la bandera de la inclusión. Qué bonito, ¿no? Dentro de un videojuego que puedan hacer ese tipo de cosas y se organizan, ¿no? Para hacer esta inclusión de comunidades. Estas pueden servir como espacios de interacción, discusión y solidaridad entre personas LGBT que pueden enfrentar desafíos similares en su vida cotidiana. Como siempre lo decimos, la red de apoyo es algo sumamente importante para que puedan sentirse mejor en su calidad de vida, su salud mental, su bienestar, que es lo que se busca, ¿no? Básicamente todos los que nos dedicamos a la salud mental buscamos que las personas se sientan así. Y por supuesto también pueden existir la superación de las barreras sociales. Muchas veces pueden brindar los videojuegos una forma de conectarse con otros jugadores y establecer relaciones sin las barreras sociales. Creo que esa es una ventaja de los videojuegos, que no tienes que tener así de, ay, bueno, pues yo vivo, no sé, bueno, poniéndolo en México, ¿no? Yo vivo en las Lomas y otra persona, pues, vive en otros lugares que tal vez no pueda, pues, tener la relación normal, ¿no? De diario, ¿no? Que no puedan convivir, pero dentro de los videojuegos lo pueden hacer sin ese tipo de barreras y estigmatizaciones que se encuentran en la vida real, ¿no? Digamos que se rompe esa barrera, algo que hacen los medios digitales también. Por supuesto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, pero a fin de cuentas se puede romper esta barrera, ¿no? Esto puede ser beneficioso para las personas LGBT que pueden enfrentar discriminación o falta de aceptación en su entorno. Muchas veces, pues, esto les genera esta sensación de seguridad y pueden expresarse de una mejor manera dentro de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues, aquí les pongo un pequeño resumen, ¿no? La inclusión en la comunidad de LGBT en los videojuegos es un avance positivo en la industria del entretenimiento. Es sumamente importante que se continúe esta inclusión. La representación diversa y auténtica puede tener un impacto positivo en la salud mental de los jugadores LGBT al brindarles una sensación de aceptación y reconocimiento. Sin embargo, es crucial que esta inclusión sea realizada de manera responsable
y respetuosa, evitando estereotipos o explotación del impuesto arcoíris, ¿no? Que muchas veces es lo que a veces la industria del entretenimiento y la, bueno, en general las industrias no pueden llegar a generar, ¿no? Esta sensación de, bueno, pues es el mes del orgullo y solamente en el mes del orgullo te voy a apoyar. No, esto es algo que se tiene que hacer constantemente, se tiene que mantener. No es nada más de que sea, pues, ah, ahorita me voy a aprovechar y les voy a vender tal producto porque es el mes del orgullo, ¿no? Pues no, no se trata de eso, es algo constante, algo continuo. Y al fomentar la empatía y la comprensión, los videojuegos pueden contribuir a la creación de entornos más inclusivos, tanto en los juegos como en la sociedad en general. Porque a fin de cuentas se puede proyectar todo lo que sucede dentro de los videojuegos a lo que sucede en la vida real, ¿no? Y les dejo nada más este pequeño cartel que pues la doctora Luquintero se encargó de este foro, ¿no? De diversidad sexogenérica y salud mental. Bien importante mantener esta representación, esta constante generación de conocimiento, en especial en la comunidad científica, en la comunidad de salud, en la comunidad de salud mental, ¿no? Sí, en algún, ya pasó el foro, ¿no? Pero seguramente se van a repetir en los siguientes años. Entonces, por favor, manténganse al pendiente de este tipo de situaciones para que tengan más información científica al respecto. Entonces, esto es lo que yo les quería platicar, ¿no? Al respecto de lo que es la inclusión de los videojuegos. Podríamos hablar muchísimo más, hay muchísimos ejemplos, pero le quiero dar también la palabra a Erika, que es nuestra también acompañante en este momento, que es, ella es creadora de contenido, ya la habíamos presentado, ¿no? Ella tiene una comunidad bien importante que ha generado este espacio seguro para muchas personas que se identifican también dentro de, no solamente a la comunidad de jugadora o gamer, sino también dentro de la comunidad LGBT. Entonces, pues bueno, le voy a dar la palabra a nuestra invitada Erika, también conocida como Cat Power, ¿no? Ese es su nickname, más conocida como Cat Power, ¿no? Más que nada. Entonces, Erika, por favor, adelante, recuerden sus dudas hasta el final y ahorita vamos con Erika. Por favor, Erika. Hola, sí, la verdad es que después de escucharlos a ambos tengo como tantísimas cosas y pensé en tantísimas cosas. Pero bueno, rápido, solo quería comentar que sí, obviamente los videojuegos son un lugar que puede ser un lugar seguro, que puede tener esta representación, ¿no? Que tantos buscamos, que tantos necesitamos, y que las cosas pues han ido como evolucionando poco a poco, ¿no? Creo que al principio, hace muchos, muchos años, cuando la industria pues estaba en pañales, las representaciones que encontrábamos no eran muy positivas y no eran muy sanas y había muchos estereotipos y muchas cosas así, pero a lo largo del tiempo, pues mientras la industria sigue creciendo, hemos visto cosas mucho mejor trabajadas, ¿no? Como los ejemplos que tú tenías ahí, Guillermo, creo que hay cosas mucho, mucho mejor trabajadas, muy específicas, ¿no? Hasta como personajes trans muy bien tratados, que la verdad es súper sorprendente, ¿no? Que luego hagan bien las cosas, aunque no debería hacerlo. Pero sí, o sea, como que da mucho gusto hacia dónde se está moviendo todo esto. Y obviamente tiene que ver también mucho con la cantidad de videojuegos que se hacen, ¿no? La cantidad de personas que ahora pueden crear videojuegos, porque ya que se abrió como esta, pues sí, como esta ola, digamos, mucha más gente pudo crear juegos y entonces pues mucha gente diversa pudo crear juegos y ahí tenemos historias como por ejemplo la de Maddie Thurston, que es una creadora de videojuegos que hizo un videojuego que a mí me gusta mucho que se llama Celeste. Esta mujer trans, de hecho, dice que pues trabajar en Celeste la hizo darse cuenta que ella era una mujer trans y le ayudó a salir del closet tal cual trabajar en el juego, ¿no? Entonces, creo que tenemos un montón ya de historias así, de cosas de este estilo. Sigue habiendo muy poca representación en realidad y sigue habiendo como esta negatividad cuando algún personaje comienza a tener como más atención, ¿no? Y cuando algún personaje aparece que es parte de la diversidad, como que empieza a recibir como estas cosas negativas. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que estas cosas también han ido mejorando. Creo que poco a poco hemos visto mejores representaciones. Y bueno, yo de hecho, pensando en esto, quería contarles una cosa que me pasó a mí. Hace mucho, muchos, muchos años, yo jugué, yo tenía como 15, tal vez como 14, 15 años, yo jugué un videojuego que se llama Harvest Moon. Y en este juego tienes una granjita y la cuidas y demás, pero también una parte importante del juego
son las relaciones que haces con la gente que vive cerca de tu granja, ¿no? Y puedes casarte. En ese entonces, cuando yo jugué este videojuego, no, bueno, yo no tenía la versión que si te dejaba ser mujer, pero si querías tener una relación con otra mujer, tenías que ser hombre, ¿no? Entonces, pues yo obviamente era hombre en eso, o sea, mi personaje era hombre y así pude tener una relación con otra mujer y casarme con una mujer en el juego, ¿no? Pero ahora están rehaciendo este juego y una de las nuevas opciones, tal cual, es que tú puedas tener una relación homosexual si tú la quieres así y que ya puedes ser mujer y tener una relación con una mujer o ser hombre y tener una relación con un hombre. Entonces, es un poco como de lo que está pasando, ¿no? De cómo sí están avanzando las cosas, aunque a veces para mí, ¿no? Y para muchos seguramente parece como bien lento y que hay muchas cosas como negativas que siguen surgiendo alrededor, muy tristemente, pero bueno. Al menos poco a poco hay más representación, ¿no? Me dio mucha risa lo de Bob Esponja. De hecho, ahora que estaba pensando como en videojuegos y demás, no se me ocurrió un personaje asexual en un videojuego. Entonces, pues sí, falta mucho ahí, ¿no? También muchas más tipos de representaciones. Se me ocurren personajes, pues sí, lesbianas, ¿no? Trans, homosexuales, bueno, hombres gays, y demás, pero asexuales creo que no se me ocurre ninguno. Creo que sí ahí falta, pues, cosas, ¿no? Y bueno, ya yendo un poco a la comunidad, perdón por mi rant eterno. En cualquier momento me interrumpen y me dicen algo, ¿ok? Sí, o sea, Pixel Beats es una comunidad que hemos logrado que sea una comunidad inclusiva, una comunidad pues muy positiva. La verdad, estoy muy, muy, muy feliz de lo que es Pixel Beats en este momento porque, o sea, en realidad lo que hemos hecho pues es ser súper intolerantes con la intolerancia, ¿no? Entonces, cualquier persona que llegue aquí a decir cosas y ¿sabes? Pues como insultar gente de acuerdo a pues cualquier tipo de situación, pues es instantáneamente bloqueado y no me importa, ¿sabes? Es como, pues no me importa tener una audiencia que no es como la audiencia que yo quiero, ¿no? Que no es esta audiencia buena onda, positiva, que está aquí porque ama los juegos, porque quiere compartir un rato, conversar, pasarla cool. Entonces, pues sí, creo que hemos logrado a partir de este principio, ¿no? Generar una comunidad súper positiva, Digo, obviamente hay chascarrillos y bromas y cosas así, pero creo que siempre hay como una onda de que todos somos amigos y nos conocemos y la pasamos cool, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que hemos hecho con Pixel Beats. La verdad es que a mí, ya voy a cerrar mi rant. A mí, pues esto va a sonar súper cursi, pero me ayudó muchísimo, me casi que. Pues sí, me salvó, me ayudó muchísimo durante la pandemia, cuando estábamos súper encerrados y demás, tener a esta gente, a estas personas con las que yo podía conversar y que eran personas que pues yo ya más o menos conocía, ¿no? Que, con las que hablaba frecuentemente. Y sí, o sea, creo que gracias a eso, pues no tuve como un caso como más fuerte, ¿no? Como de depresión o una cosa así, porque siempre estuve conectada con alguien, aún cuando estábamos lejos, aún cuando no estábamos en persona, siempre pudimos conversar, siempre pudimos pues seguir disfrutando de esto, ¿no? De los videojuegos. Digo, creo que lo que compartes es sumamente importante, ¿no, Kat? El hecho de, como creadora de contenido y dentro de la comunidad videojugadora, dentro de la comunidad gamer, ¿no? O sea, ya con el game. Nada más que eso tal vez pueda ser un poco excluyente también, porque pues, básicamente está nada más haciendo referencia a una sola parte. Pero toda esta experiencia que estás mencionando es muy, muy buena. Porque estás hablando no solamente de que te ayudó, ¿no? Dentro de tu misma diversidad, sino también en esta situación tan estresante como lo que es la pandemia, ¿no? Algo que ya hemos revisado a lo largo de también varias pláticas, ¿no? Si ustedes las buscan en las redes de CONADIC, en las redes de CONSAME, y bueno, ahora es CONASAMA, ¿no? Toda esta plática de lo que hemos visto, las consecuencias de la pandemia en la salud mental, son muchísimas, ¿no? Muchas personas desarrollaron estrés, desarrollaron trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera, pero el hecho de que te pudieras mantener conectado, generar una comunidad,
en donde podrías expresarte de manera, pues, segura, es algo muy, muy importante, Kat. A esto, lo que yo te quiero preguntar es, aparte de haber tenido, pues, estas formas de poder enfrentar como este estrés, ¿no? ¿Qué otras cosas como te has enfrentado, ¿no? Digo, hay trolls dentro de los mismos, o bueno, llamémosle personas que quieren perjudicar, ¿no? Que en general se les conoce como trolls, que quieren perjudicar a las personas dentro de las redes, ¿no? Que generan como mucho, como discurso de odio, ¿no? ¿Cómo le has hecho, aparte de tener esta comunidad, qué cosas has generado para a lo mejor decirle a las personas que las están viendo, que son padres de familia, que son maestros o que puedan ser niños, niñas o adolescentes que están viendo el en vivo, qué les puedes decir, cómo pueden enfrentarse a este tipo de situaciones que generan un cierto estrés dentro de tu misma salud mental? Sí, claro, la verdad es que llega a ser súper estresante, sí, porque sigue habiendo espacios dentro de los videojuegos, no todo es color rosa, sigue habiendo espacios donde hay discriminación, sí, donde hay estas personas que tú dices trolls, que nada más están ahí pues intentando generar pues esta negatividad, ¿no? Entonces llega a ser complicado. Yo lo que hago, y lo he hecho y pues me ha resultado bien, es como, por ejemplo, en lugares o juegos que son multiplataforma y que tienes que jugar con varias personas en línea que no conoces, yo lo que hago, la verdad, es jugar solo con gente que conozca. Hacer como mi grupito de amigos y con esos entro a jugar juegos en línea y con otros, pues no tanto, ¿no? Porque luego no sabes, pues sí, ¿no? ¿Qué tipo de personas te van a tocar? Y luego muchas veces ni siquiera es que lo hagan como porque te conocen y quieren lastimarte, ¿no? Solo lo hacen porque pues es fácil, ¿no? Está ahí y no sé. También otra cosa que hago es pues la verdad es que lo primero que hago casi siempre cuando entro a un juego en línea, que es muchas veces donde hay pues más acoso, es silenciar a toda la gente, ¿no? O sea, nunca permito que nadie pueda llegar a mí sin que yo sepa quiénes son, sin que yo esté consciente de lo que está pasando, porque pues eso, ¿no? O sea, creo que te puedes exponer a situaciones y sobre todo, creo que cuando somos más pequeños, las personas que están jugando, creo que es súper valioso tener como este control, ¿no? Como de no puedes interactuar con gente que no conozcas tal cual, porque pues como lo harías en la vida real, creo. Tener un poco de seguridad en ese aspecto. ¿Qué otra cosa? Pues esta onda que les ya mencioné de ser súper intolerante con la intolerancia es algo que me ha funcionado en la comunidad. A veces sí llegan algunos trolls, ¿no? Como al canal, a decirnos cosas, pero creo que gracias a esto, ¿no? Ya que tenemos como mucha gente que pues nos apoya. Como que se diluyen esas cosas, ¿no? Esas experiencias negativas. Y bueno, al final hay muchas opciones que las plataformas te dan para que igual tú puedas controlar el tipo de contenido que sale, ¿no? Hay muchas opciones de moderación. Por ejemplo, YouTube no te permite leer todos los comentarios antes, aceptar cuáles van a salir, borrar los comentarios que nada más son de gente horrible. Twitch ahora tiene un modo escudo en donde pues puedes pues prenderlo, digamos, y entonces aparecen varias opciones para que tú solo recibas mensajes, por ejemplo, de tus suscriptores, ¿no? De la gente que ya sabes quiénes son o que los mensajes vayan mucho más lento para evitar estas situaciones como de acoso. Y pues ese tipo de cosas. La verdad es que sí, es complicado a veces, ¿no? Como cuando juegas juegos en línea. Y bueno, al final, cuando estás haciendo lo que yo hago, ¿no? Que es crear contenido y ponerlo allá afuera en el mundo, pues no sabes luego qué tipo de personas van a llegar a verte, ¿no? Entonces creo que es muy valioso saber dónde están estas herramientas de moderación de contenido y usarlas, o sea, no tentarte el corazón. La verdad es que vale más la pena tener tres personas que sepan, pues sí, que sepan que esto está cool, ¿no? Que los videojuegos son algo muy cool y que sean personas positivas y que no van a estar ahí como diciendo tonterías, a tener un millón que sean personas pues horribles, ¿no? Creo que muchas veces cuando hacemos contenido no nos damos cuenta, ¿no?
de la responsabilidad enorme que tenemos, del ejemplo que somos, y pues sí, ¿no? De la influencia gigantesca que muchos generan, ¿no? En su audiencia. Entonces, pues creo que hay que tener un poco de responsabilidad también en ese aspecto, ¿no? No, no vas a estar ahí pues insultando gente nada más porque sí. Y pues eso es lo que te podría decir al respecto. Sí, no, en efecto, pues es, creo que el mensaje que das de ser no solamente creador de contenido, sino tener esta responsabilidad, que muchas veces parece que los creadores de contenido, influencers y demás, como que se desconectan de esta responsabilidad que tienen pues con las personas que están entreteniendo, ¿no? Que están haciendo pues una comunidad. Y esto lo único que hace es un mensaje negativo, por supuesto. Entonces, normal, lo que mencionas de estar generando esta comunidad donde no hay esta tolerancia a la intolerancia, ¿no? Porque de verdad, estas paradojas, ¿no? Que ya se han mencionado muchas veces a lo largo del tiempo, pues lo único que va a hacer es que se permita este mensaje de odio, se transmita, se repita, y pues al contrario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cortar los mensajes de odio, ¿no? Por supuesto. Pero algo que me llamaba la atención, ¿no? Y lo que mencionaste sobre el ejemplo específico de Harvest Moon, ¿no? Que es el juego de lo de la granja. ¿Cómo te hacía sentir? Si es que, o sea, si lo puedes como mencionar, si lo quieres poner en palabras, ¿cómo te hacía sentir el hecho de que pues tenías que ser pues un hombre para poder realizar una relación con una mujer? Y actualmente que ya se cambiaron estas opciones, que ya hay mayor visibilidad, que ya hay mayor inclusión, ¿qué cambios sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo te sientes también tú como persona dentro de la comunidad? La verdad es que, bueno, en ese momento yo no pensaba muchísimo en que yo era una persona de la comunidad, ¿no? O sea, no conocía mucha gente LGBT, no conocía mucha gente como yo. Y entonces, cuando yo jugaba Harvest Moon y tenía que ser hombre para ligar con mujeres, pues entonces me parecía como algo normal, ¿no? Después aprendimos cosas, ¿no? Crecí y me di cuenta que pues no, que eso no tenía por qué ser, digamos, anormal, ¿no? Lo que yo quería no tenía por qué ser anormal y no tenía por qué no estar ahí en un videojuego, sobre todo en algo que a mí me apasionaba, ¿no? No, yo no tenía como que conformarme con algo donde yo no me veía representada. Entonces, ahora que las cosas cambian, la verdad es que estoy súper feliz. O sea, ese es uno de mis juegos favoritos de toda la vida y que cambie de este modo en algo que yo quizá en ese momento no lo pensaba, ¿no? Pero ahora que cambie de este modo, para mí, o sea, ha representado una cosa increíble. O sea, me alegra muchísimo. Porque, pues te digo, es una cosa que a mí me marcó, ¿no? O sea, jugué horas y horas de esto con mi hermano, en familia, no sé qué. Y la verdad es que para mí pues era algo muy importante, ¿no? Era un momento de convivencia, era un momento como de, pues no sé, de relajación. Y era algo importante para mí. Y ahora que cambie, es increíble. O sea, de verdad es súper increíble para mí. Y bueno, eso no quiere decir que pues no haya otros juegos en donde pueda hacer esto, ¿no? O sea, como les decía, pues ya las cosas cambiaron un poco y hay muchos juegos, Guillermo también mencionó algunos otros, en donde ya puedes tener este tipo de relaciones. Pero en específico, que esto cambiara para este juego que yo amaba, fue... O sea, estoy súper feliz, de verdad. Claro, y creo que esto que mencionas, ¿no? Va de la mano con lo que ya nos comentó la doctora Lu Quintero, que es la representación, la visibilidad. Súper importante que se generen estos cambios, que no sea nuevamente llegar a la caricaturización, que no sea, no es nada más pues el peluquero de la granja, ¿no? Porque a lo mejor está ahí dentro de la granja. Sí, claro. Sino que seas tú el personaje, el protagonista, y que puedas tener, pues, como protagonista las decisiones
que a ti te gusten, que a ti te representen. Y eso te genera pues una sensación también de bienestar y de mejora en cuanto pues a la salud mental. Y acuérdense que lo que estamos hablando de esto es la correlación entre inclusión, videojuegos y salud mental, que a lo mejor y no lo veían como tan correlacionado, pero sabemos que se puede llegar a hacer toda esta asociación, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito lo que nos comentas ahorita, Kat. Doctora Lu, adelante, por favor. Y también ver esta virtualidad, estos espacios seguros y virtuales. Muchas situaciones o mucho del espacio virtual, pues para nuestro cerebro, cuando estamos jugando, cuando estamos metidos en el videojuego, no existe como mucha diferencia entre si lo que estoy jugando en este momento para mí es, pues es lo que estoy haciendo y el personaje es quien soy. Y lo que estoy haciendo es, estoy viviendo a través del personaje, a través del videojuego en ese momento. No quiere decir que me vaya a salir de la realidad y nada de eso. Más bien, en ese momento, el espacio virtual me permite otras posibilidades que en la vida cotidiana no son posibles. Hay como este chiste recurrente de. O meme recurrente de, oye, ¿y tú por qué siempre juegas con personajes femeninos? No, es que me gusta cómo se ven, o me gusta cómo, tienen más opciones de cómo vestirse, lo que sea. Y tiempo después, jugando ya como después de una transición y dices, ah, era por esto. No quiere decir que todas las personas o que todas las personas que usen o que jueguen con personajes de otro género vayan a ser trans, pero ayuda a representarme y es como vivirme en otra circunstancia. Y también hacer comunidad es bien bonito. El hecho de, bueno, a lo mejor en mi entorno puedo conocer a uno, a dos, a tres personas abiertamente o que se viven abiertamente desde alguna de las diversidades o alguna de las disidencias sexuales. Pero cuando me meto a internet, se abre una red muy importante, se abre una red donde puedo encontrar más personas que coincidan y que además le gusten los videojuegos y que además tengan los mismos intereses y puedo abrir y hacer nuevas comunidades y nuevos espacios seguros a través de los intereses. Y otra vez, si vamos a estos juegos, pues hacer comunidades donde cada quien pueda expresarse de una forma segura, en un entorno seguro, con las personas que son afines a mí, sin la necesidad o sin exponerme a todos los riesgos que hacerlo en la vida cotidiana a veces puede causar. O puede ser un puente para poder animarme a tener relaciones fuera de las redes, fuera de los videojuegos. Pero pues, al final de cuentas acaban siendo relaciones también, aunque no se vean cara a cara. Este espacio de virtualidad también nos ayuda a que se fortalezcan estas relaciones. Súper importante, ¿no? Este fortalecimiento, ese puente entre, híjole, ya lo pude hacer en un espacio virtual, a ver, vamos a pasarlo al espacio de la vida cotidiana, de la realidad, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Les puede ayudar a poder dar ese paso, ¿no? Que muchas veces pues da muchísimo miedo, mucho estrés a muchas personas que viven dentro de la diversidad. Entonces, pues bueno, vemos este beneficio de los videojuegos y pues muchas gracias, doctora Quintero, por ese mensaje. Vamos a dar nada más respuesta, porque ya tenemos que terminar, pero vamos a dar respuesta a las dos, tres preguntas que hicieron dentro del chat. Y una fue específica para la doctora Lu Quintero, que preguntan a qué se refieren con, pregunta Patricia Ochoa, a qué se refieren con personas queer.
Otra vez no escuché bien la pregunta. ¿A qué se refieren con qué? Con personas queer. Ah, queer. La Q de LGBT y QA más. Cuando hablamos de personas queer, nos referimos a las personas que no se identifican dentro de la heteronorma, es decir, de los patrones. De ser obligatoriamente heterosexual, de ser obligatoriamente cisgénero, demostrarte y expresarte como se espera la sociedad de que lo hagas. Queer viene de una palabra inglesa que quiere decir raro, y así era un insulto, una forma de decir de insultar a las gentes diciéndoles que eran queer, que eran raros, raritos. Y se volvió a tomar desde ahí y se dijo, bueno, voy a tomar esto no como motivo de vergüenza, sino como un motivo de orgullo, de sentirme que estoy, que formo parte de lo queer. Y no tiene como tal una definición como tan específica, más bien incluye a cualquier identidad que no esté dentro de la norma de género, de la norma de la identidad sexual. Y una amiga me decía que en México no debería ser LGBTIQ, que debería ser LGBTIJ, porque aquí pues, no somos queer, somos jotos, jotas, y retomarlo y decir, pues sí, sí soy. Y eso que tú me insultas, pues eso es algo que yo soy, que estoy orgulloso. Entonces eso quiere decir, pues. Perfecto, muchas gracias, doctora, para que ya haya quedado claro el término. Y pues sí, ¿no? Hay que tropicalizar como muchos términos a nuestro idioma, por supuesto, ¿no? Eso es bien importante. Hasta también conocer todos los cambios culturales, como los mushes, que también tenemos muchas comunidades mushes, ¿no? Y bien, bien interesante toda esta diversidad que ha existido pues, en todas las culturas, pero que desgraciadamente no ha habido tanta visibilidad. Tenemos estos términos muy, muy, muy importantes que tenemos que conocer. Luego nos menciona Gerardo Sánchez que, bueno, parte de lo que decía Cat Power del juego Celeste, también está el juego de Life is Strange, que también habla un poco de las relaciones lésbicas, ¿no? Entonces es algo súper interesante toda esta representación y que habla no solamente de eso, también habla del consumo de sustancias. Podría hablar mucho desde la parte de salud mental, de cómo pueden atravesar ciertos problemas, porque habla de todos los factores ambientales. Entonces, creo que es bien importante conocer el contexto de cada persona para entender por qué está consumiendo, por qué está teniendo, que bueno, ese es otro tema, pero también hablar desde los videojuegos y la salud mental, inclusión y demás. Imagínense todas estas cosas que se pueden hacer a través de las tecnologías. Y por último, realmente no hay otra pregunta, ¿no? Esa fue la última, pero el último comentario que nos pone Hanko Chugi es que ha cambiado el hecho de ciertos estereotipos de roles en juego o poner en duda la habilidad de una persona basándose únicamente en género o preferencia sexual. Justo ha estado sucediendo este pequeño cambio, ¿no? En donde tal vez ya están poniendo más mujeres representativas que tienen pues esta forma de ser la heroína, de no ser este estereotipo de la princesa que tienen que salvar en un castillo alejado y que está en la torre y que no puede hacer absolutamente nada. No, al contrario, ¿no? Hay que saber cómo ser incluyentes, cómo hacer esta diversidad, cómo decir y quitar muchos estereotipos de género, de diversidad, de todo lo que nos conlleva, porque es lo que vivimos diariamente, no llegar a la caricaturización. Entonces, pues bueno, ya vimos que todas esas correlaciones
entre la inclusión, que íbamos como por esa asociación, ¿no? Inclusión, salud mental y ahora videojuegos y el cómo lo podemos pasar al contexto de los creadores de contenido, como nos puso el ejemplo Cat Power, que no solamente es creador de contenido, sino también dentro de la comunidad de videojugadores y que algo también importante, ¿no? Ella no solamente ha sufrido la parte de la discriminación por la diversidad, sino también el machismo. El machismo que está muy, muy, muy asociado a el uso de estas tecnologías, desgraciadamente. Insisto, pueden ver la otra plática que nos dieron muchísimos datos bien padres de lo que puede ocurrir dentro del machismo en los videojuegos. Pero pues todo está conectado, ¿no? Todo está concatenado y entre más podamos hablarlo, entre más podamos bajarlo, entre más tengamos conciencia también de nuestro privilegio, pues podemos llegar a tener una mejor conciencia social para poder ayudar al otro, mejorar o generar mayor empatía, ¿vale? Y pues bueno, ya para terminar, no sé si tengas algún otro comentario final, Kat, algún otro comentario, la doctora Lu y la doctora Paulina, que ya nos está acompañando al final para poder cerrar bien esta conferencia. Adelante, si quieren levantar la mano, quien quiera hablar. Listo, Kat, adelante. Bueno, de mi lado, no mucho más. La verdad es que agradecerles a todos por invitarme, por tenerme aquí, por hablar de esos temas que son muy importantes, ¿no? Y que, como les dije al principio, creo que luego ignoramos o no hablamos tanto. Y nada, bueno, invitar a la comunidad, ¿no? A su comunidad que tienen aquí de CONADIC, informarse, ¿no? A conocer más videojuegos, porque a fin de cuentas, pues creo que es un pasatiempo muy importante actualmente para muchos tipos de personas, y pues creo que eso es todo de mi lado. Muchas, muchas gracias, y pues nada, esperemos que todos jueguen videojuegos y lo hagan de una manera como positiva y feliz. Muchas gracias. El tema de que todos jueguen videojuegos, pues seguramente alguno que otra tendrá su Candy Crush y ahí está su videojuego. Completamente, completamente. Mi mamá es campeona de Candy Crush. Ahí está, Candy Crush es un videojuego y ya con eso es gamer, ¿no? Doctora Paulina, por favor. No se escucha. Ya está desactivado el silencio, pero no se escucha. A ver, otra vez. Doctora Lu Quintero, no sé si quiera decir unas últimas palabras antes de pasar a la doctora Paulina. Sí, mientras puede activar su micrófono, pues eso, los videojuegos nos abren como muchas posibilidades que a veces no se puede dentro de otros ambientes. Primero, este lugar seguro donde puedes ser quien tú quieras ser, este lugar donde puedes convivir con otras personas que sean afines a ti, y pues sí, cada vez se está abriendo más estos espacios para visibilizar y representar otras identidades. Pienso desde lo chiquito cuando este Link rompe estas fronteras de género para poder entrar a esta ciudad y demás, o personajes como esta Bridget, que comenzó también siendo como un de Guilty Gear, que comenzó siendo como más crossdresser, y después dijeron, no, pues parece que la evolución del personaje nos lleva a que sea una mujer trans, y va como también evolucionando, y aunque sí hay como reacciones de todo tipo ante estas decisiones de los creadores, pues se van
van haciendo como comunidad e identificando gente para esto. Entonces, creo que es una gran oportunidad también. Muchas gracias, doctora. Y ahora le paso la palabra a la doctora Paulina. Justamente, pues hay que empezar como es a ir el desarrollo, ¿no? De estos personajes, cómo se van cambiando, bien lo ha dicho, ¿no? Ay, ya ahora se conoce como un personaje trans, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Pero bueno, hay muchos ejemplos, muchísimas cosas. De verdad, actualmente tenemos muchas cosas. Falta más representación, falta más visibilidad, por supuesto, pero pues ahí vamos con este tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora sí, doctora, adelante, por favor. Bueno, no, nada, más bien, muchísimas gracias a todos por estar acá. Creo que este fue un programa súper interesante. El tema es muy excelente para este mes del orgullo. A mí me, durante todos estos meses que hemos estado hablando sobre videojuegos y sobre la bondad que pueden tener para diferentes perspectivas, creo que en este papel, pues también es importantísimo. Entonces, gracias, Lu, por aceptar estar con nosotros. Gracias, Scott Power. Creo que tus recomendaciones son buenísimas para todos los que de repente podemos tener cierta reserva de los videojuegos y de jugar en línea. Entonces, muchas gracias por eso. Y bueno, Memo, muchas gracias por continuar en este proyecto y por estar acá. Y pues los invitamos a todos a seguirnos cada mes en este foro de uso casual y problemático de videojuegos. Y tendremos algo especial para el Día Internacional del Uso de Videojuegos. Entonces, síganos. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, justamente, ¿no? Vamos a hacer algo especial para el día el 29 de agosto. Sigan las redes de CONADIC, por favor, para que puedan estar al pendiente de lo que se van dando. Cada mes estamos haciendo este tipo de conferencias. Y pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Nos vemos en la siguiente. Chao, muchas gracias. Bye, bye.